Se puede abordar la violencia de género desde el ámbito sanitario. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, recuerda que tras cuadros de estrés, depresión o ansiedad pueden esconderse casos de malos tratos. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial contra la Violencia de Género y hoy queremos hablar de este tema, de cómo la enfermería puede ayudar a detectar este tipo de casos y ayudar a quienes lo padecen. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Alicante ha presentado una figura que ya se ha puesto en marcha en algunos hospitales catalanes con muy buen resultado. Se trata del mediador sanitario que evita la judicialización de conflictos en el ámbito de la sanidad. Son cada vez más los profesionales de la sanidad que utilizan las redes sociales para llegar a sus pacientes. A través de portales y blogs se dan consejos de prevención y promoción de la salud y se resuelven algunas dudas. Esta clase la imparte una enfermera que trabaja en el Ayuntamiento de Llíria, en Valencia, con las personas jubiladas de la localidad. Trabajan la mente y el cuerpo para prevenir el avance de enfermedades y fomentar la actividad de la persona mayor. Antes hablamos de la figura del mediador sanitario, un profesional que ayuda a solucionar conflictos entre los propios sanitarios o entre los profesionales y los pacientes. Una nueva salida laboral que ya se ha puesto en marcha en algún hospital catalán y que se ha presentado en el Colegio de Enfermería de Alicante. Gala Navarro ha estado allí. Bien, en esta ponencia, profesionales del ámbito judicial lo que explican es, en principio, qué es un mediador sanitario y qué hace falta para poder ejercer como tal. Un mediador sanitario es un profesional que trabaja para ayudar a resolver un conflicto entre dos partes en el ámbito sanitario, ya sea entre profesionales o entre profesional y paciente. ¿Qué hace falta para poder ejercer como mediador sanitario? Hace falta una preparación específica de 100 horas y después que su propio colegio profesional publicite sus servicios. ¿Qué se evita con todo esto? Lo que se evita, al fin y al cabo, es que ese caso, que ese conflicto llegue al juzgado, que sea parte de esos 2 millones de conflictos civiles que cada año saturan los juzgados. Ahora es mucho más barato, mucho más ágil, da una solución al conflicto, mientras que si se judicializa el conflicto, nosotros vamos a dar una sentencia. La sentencia muchas veces no contenta ni al que lo reclama ni al que es reclamado. Aparte, el coste de la justicia es muy elevado. Dar a conocer esta posibilidad y ver la viabilidad de hacer cursos, de hacer formación y crear esta bolsa de mediadores desde el Colegio de Enfermería de Alicante. Enfermería, por su contacto continuo y directo con familiares y pacientes, tiene una posición privilegiada a la hora de detectar e informar sobre posibles casos de violencia de género. Cabe recordar que en lo que va de año en España se han contabilizado 46 víctimas mortales de la violencia de género, 30 de las cuales vivían con su agresor. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, recuerda que estudios recientes demuestran que desde que la víctima empieza a sufrir malos tratos, insultos y vejaciones, hasta que decide interponer una denuncia, pasan una media de 5 años y en no pocas ocasiones es demasiado tarde. Por eso es importante denunciar o animar a la mujer a hacerlo. La Comunidad Valenciana cuenta con un protocolo de actuación para profesionales de la sanidad, un tema, el de la violencia de género, sobre el que también le preguntamos al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde atención primaria, los profesionales sanitarios tienen actuación a 3 niveles. Uno sería lo que es prevención primaria, es decir, antes de que aparezca la situación de violencia, que ahí lo que serían actividades preventivas de educación en no violencia, en respeto, en igualdad, en tolerancia. Luego tendríamos prevención secundaria, que sería detectar precozmente. Lo primero que hacemos es realizar el cribado universal a todas las mujeres mayores de 14 años en la consulta. Y luego tendríamos la actuación cuando hay una situación ya de violencia franca, en la cual tenemos un protocolo sanitario que nos va a guiar cada paso, que es lo que tenemos que hacer. Sabemos muchas veces que a las víctimas les cuesta denunciar, intentan enmascarar el hecho del maltrato con que me he caído, me da un golpe con la puerta, me he caído en el cuarto de baño, y eso el profesional lo puede detectar. No es que lo derive al órgano judicial, para como se está haciendo en realidad, para que nosotros y el fiscal pues pueda averiguar con una declaración sobre la víctima pues si el hecho es constitutivo de un delito de violencia de género. Esta semana ha dimitido la ministra de Sanidad, Ana Mato. Una ministra cuya gestión ha estado marcada por los recortes en sanidad a través del Real Decreto 16/2012, por el que se aprobaba el copago y se excluía del sistema a los inmigrantes en situación irregular. En materia enfermera, Mato firmó en 2013 El Pacto por la Sostenibilidad, que incluía logros para la enfermería como el desarrollo de la prescripción, pero más de un año después todavía no se ha desarrollado. La llamada crisis del ébola ha sido uno de los últimos problemas que tuvo que afrontar antes de su dimisión. Ahora van a conocer a unos profesionales que son pioneros en aplicar las nuevas tecnologías en su ámbito. Son los protagonistas de la cuarta jornada Salud 2.0 del Hospital del Vinalopó, en el que se han presentado aplicaciones, webs y blogs que no solo mejoran el día a día en el hospital, sino también la atención al paciente. Algunos ejemplos. José María es enfermero de urgencias en Castilla-La Mancha y enseña a sus compañeros cómo sacar partido a las nuevas tecnologías. Montse es matrona del Hospital del Vinalopó y se encarga de Paritorios Online, un portal que ofrece a la futura mamá talleres, información y seguridad para afrontar la maternidad. Y María Ángeles fomenta el deporte en niños a través de una web que ha recibido más de 8.000 visitas. Anual de Inmersión 2.0 para profesionales de salud y que trata un poco pues, de dar visibilidad a todos los usos que podemos hacer los profesionales o que están haciendo los pacientes o instituciones para mejorar la salud pues, a través del uso de las nuevas tecnologías. Las parejas vienen más confiadas, no hace falta repetir tantas cosas, ellos ya saben todo lo que van a poder pedir o lo que van a poder solicitar el día del parto. Pues hemos creado una pequeña red social de niños, de jóvenes deportistas, que bueno, pues hay unos rankings, ellos se comparan entre sí mismos y les motiva a hacer ejercicio real. En la comunidad valenciana se diagnostican más de 300 casos nuevos al año de cáncer de ovario. El Hospital General Universitario de Castellón puso en marcha en 2013 la unidad multidisciplinar en cirugía oncológica abdominopélvica. Desde entonces se ha mejorado la supervivencia de muchas mujeres. La unidad ha celebrado el primer workshop sobre cirugía oncológica de ovario. Entre los objetivos está estandarizar las técnicas quirúrgicas en esta materia, presentar la epidemiología actual del cáncer de ovario, definir las mejores opciones de tratamiento, así como las líneas de futuro de la investigación y docencia, y poner en valor el trabajo que realiza el personal de enfermería. Vamos a vender lo que estamos haciendo en pro de las mujeres que sufren este proceso oncológico tan importante. Lo que estamos haciendo antes de la intervención, en el preoperatorio, durante la intervención y después en el posoperatorio quirúrgico, que su paso por UCI. Es una experiencia importante para la enfermería, es el primer workshop que se organiza, que conozcamos. Bueno, esperamos el benchmarking, copiar lo positivo que tienen, aprenderlo y poder trasladarlo a otros hospitales en la medida de lo que se pueda. El lunes 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Esta es una de las noticias que os contamos en formato breve. Se calcula que el VIH afecta en España a entre 130.000 y 160.000 personas, según el Ministerio de Sanidad, que estima que el 30% no han sido diagnosticados. El diagnóstico precoz es fundamental y la prueba, como ya comprobamos con la enfermería, es muy sencilla y rápida de realizar. El Servicio de Salud británico ha abierto el proceso de selección de 300 vacantes para profesionales de enfermería. La oferta se enmarca dentro del acuerdo laboral que tienen los gobiernos británicos y español, donde ambas partes colaboran en el proceso de captación de personal sanitario. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, y miembros del proyecto INCATIF de terapia intravenosa participaron en Suiza en el curso multidisciplinar avanzado de acceso vascular, MACOVA, un evento científico en el que participaron 180 profesionales de 22 países. Os recordamos que este domingo se celebra la primera marcha solidaria en la lucha contra el cáncer de mama que organiza el Colegio de Enfermería de Castellón con la Fundación Castellonense Lecadó. Será a las 10 de la mañana y saldrá desde la puerta del colegio profesional. ¿Cómo se encuentra la situación laboral de la enfermería en la provincia de Valencia? Para contestar a esta pregunta, el Colegio Profesional ha publicado los datos de una encuesta online a la que han contestado más de 900 profesionales. De ella se desprende que de casi la mitad de los profesionales, un 46%, el 15% se encuentran desempleados, en situación de precariedad laboral un 27%, un 1% en situación de subempleo o han emigrado para buscar trabajo un 3%. De la encuesta se desprende también que el 40% de las enfermeras en Valencia tienen contratos temporales. Estas son solo algunas de las conclusiones de unas preguntas que también han formulado los colegios de enfermería de Alicante y Castellón y cuyos resultados se publicarán en breve. El embarazo y la lactancia son dos épocas en la vida de la mujer en las que se debe tener especial cuidado con el uso de medicamentos. Por eso la homeopatía puede solucionar algunos problemas propios de estos periodos, como por ejemplo las náuseas o el estreñimiento. También puede ayudar en la preparación al parto o incluso en la recuperación tras el posparto. El Colegio de Enfermería de Valencia acogía un curso sobre este tema en el que se ha enseñado también con casos clínicos la aplicación de determinados medicamentos homeopáticos para solucionar los trastornos gástricos, las náuseas o un resfriado durante el embarazo, técnicas naturales por las que se interesan muchas profesionales. Ya no patologías, sino incluso la preparación para el parto, para que la dilatación sea más fácil, la mujer esté más tranquila, problemas que se puedan derivar de la lactancia, de la episio o de la cicatriz de la cesárea, etcétera, o incluso pues, patologías más banales como el estreñimiento que acompaña al embarazo o las infecciones urinarias que también son muy típicas. Es una forma de tratar a los pacientes con otro tipo de medicación, no la clásica, sino otro tipo de alternativas que son a base de plantas. He aplicado ya antes de realizar el curso, por eso quería ampliar un poco más los conocimientos, sobre todo en el tema de preparación al parto, antes de preparar, lo que es desde las 37 hasta las 40 semanas, ahí sí que había utilizado. En Llíria hemos encontrado a una enfermera que revoluciona a la población jubilada. Les da clases de matemáticas, de lengua y literatura, de geografía, de dibujo. También les da clases de gimnasia y todo esto les ayuda a retrasar el avance de enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Les ayuda a que extraigan todo su potencial y por supuesto esto se traduce en una reducción de la toma de medicamentos y una mejora del autocuidado. En la Llar del Jubilat de Llíria asistimos a una clase de geografía. ¿Dónde estamos ubicadas? ¿En qué parte de España? Norte, sur, este, oeste. En el Mediterráneo. A otra de matemáticas. Vale, ¿qué números hemos dicho? 1002. Y a una más de dibujo. Aunque todas impartidas por la misma persona, Susi, enfermera desde hace 22 años en el Ayuntamiento de Llíria, en Valencia, se encarga del taller de la memoria. Yo lo que hago es más bien prevenir, pues para la actividad, para que anden, para que se relacionen, para que tengan una obligación todas las mañanas de venir, y entonces le hemos diversificado las actividades. Ejercicios que en unos casos les ayudan a retrasar el avance del Alzheimer y en otros a mejorar el aprendizaje de materias que no pudieron estudiar en la escuela. Pues en la que sabe más a un nivel, más. Hay gente que no sabe escribir, que son muy poquitas, la mayoría saben, pero no lo han potenciado. De 9 años ya estaba yo de niñera y entonces no he ido casi al colegio. Me viene muy bien, muy bien, muy bien. Y luego los martes y los jueves hacemos una gimnasia de maravilla. De maravilla, que yo tengo un pinzamiento y tengo unas vértebras más y Sus me las está poniendo de maravilla. Además, reducen la toma de medicación. Porque están más activas, más alegres, menos medicación. Y luego hoy se sienten porque saben cosas, aprenden. Y al andar, porque también les estimulamos a que anden, se estiran, tienen menos dolores. Y cada uno puede desarrollar sus propias aptitudes. La de natividad, la poesía. Eres la joya preciosa que la creación nos dio. Yo admiro tu valentía, tu coraje y pundonor, al afrontar como nadie las situaciones adversas para dar resolución. Con la poesía que nos ofrecía Natividad ponemos punto y final al informativo de esta semana. Más noticias, como siempre, el próximo viernes en el informativo y también cada día en nuestras diferentes secciones de la web cecova.tv. Os espero el viernes. Feliz semana. Adiós.